Bueno, pues como pudieron ver, así están los detalles en esta Selina. Bastante linda la muñeca. Digo, a lo mejor lo único que tal vez no queda tan perfecto es el rostro. Pero pues la verdad es ya lo de menos. Bueno, al menos para mí es lo de menos. Digo, con tal de tener algo así como esto, una mini réplica de un vestuario de Selina y sentir como si de veras la tuviéramos aquí, pues para mí lo es todo, ¿no? O sea, no, qué importa que no se vea la, para, al menos, bueno, al menos para mí no es importante que no se vea la cara, que la cara no se parezca. Miren, aquí trae su micrófono, no lo puede sostener, supongo que para eso es la mismo la liga. Aquí trae una liga, de hecho, creo que algo así era para meterla, el micrófono. Pero pues como les digo, para que no se pierda, nada más lo vamos a dejar así fijo. No, no está manchadito de rosa ni nada. Nada más está así el puro microfonito. Manchadito rosa, pues por el bilé que siempre Selina le pegaba, ¿no? Y la verdad es una belleza, ¿eh? A mí me gustó bastante. Bastante cómo está. Y esto, lo del traje, les digo que está súper cool. Porque si la telita se siente muy suavecita, se siente rico tocarla. La textura. Se siente cool. Pues ya. Selina quedó. Selina se queda por acá. Y bueno, ya por último vamos a revisar qué hay por aquí. Esto es un, como les digo, este es un póster el que está acá. Este palito es el stand. Pero este yo creo que no lo voy a soltar. Este que se queda así, ¿no? Digo, a fin de cuentas, como les digo, nada, este es el puro palo del stand. Y este es el stand como tal. A ver, déjenme hacer la cámara. Sí, miren, ahí ya se ve. ¡Ah! Aquí dice Selina. Esto es parte del stand. Aquí arriba, en este hoyito que se ve por acá, o esto que se ve aquí, es donde va pegado el palo que está por aquí. Este palo. Voy pegado. Y este papel que se ve ahí es un póster. Ah, ahí está, Selina. El póster en realidad es el mismo que tenemos aquí. Este también yo creo que lo voy a dejar aquí. Digo, no, no, no es porque no se los quiera enseñar. En realidad es la misma, es el mismo artwork que está aquí atrás. O sea, es exactamente el mismo póster. O sea, esta imagen que ven aquí, que se ve atrás de la caja, es la misma que viene en el póster. Hasta viene con esto que dice aquí: DTM Distribuidora Toy Vision México. Es exactamente la misma. Blanca Charlotte. Charolette. El que hizo la foto. Pero sí, es exactamente. Este arte que se ve atrás de la caja. Es exactamente el mismo que viene aquí en el póster. Es más, incluso aquí lo pueden ver. Aquí vienen las letras de TM. Y el color es gris. Es el mismo. Es la misma imagen. La misma imagen de este. De detrás de la caja. La que viene aquí en este, que es un póster. Entonces, este también lo vamos a dejar aquí. Este es el stand, el palo del stand, este que está aquí, y este es el póster. Y ya por último, pues vamos a ver qué es esta cosita, porque la verdad me da curiosidad. A ver. Ah, es como un collar, es un collar esta cosa. No es una. No es una pulsera. Yo escuché por ahí alguna vez que lo que traían estas muñecas era una pulsera. Ya volví. Saben que mi gente, la verdad, sí está complicado ponérselo. Bueno, a mí siempre se me ha complicado cerrarme. Ahora sí que los collares, y más si tienen entraditas como esta, que son como que quítale el seguro y mete estos. No, no, cómo batallo con estas cosas. Pero bueno, como les digo, en sí esto es como un collar. O sea, lo pueden usar como ustedes quieran. Si tienen la mano más chiquita, que no esté como la mía, la pueden usar como pulsera. Yo obviamente ahorita ya más me la puse así para que vean cómo es como tal, ¿no? Pero el uso correcto es un collar. Ahorita pues la verdad tampoco tengo asistencia para que alguien me lo ponga. Pero si ya me encuentro así a alguien, pues les voy a enseñar cómo se ve. Alguien que me ayude a ponérmelo, les enseño cómo se ve ahora sí que el collar. Como tal ya puesto. Cómo se luce. Y bueno, pues como tal, valga la redundancia, esto es todo. Aquí les digo, tenemos el póster, tenemos el stand, tenemos el palito del stand, este que es un collar, y pues la muñeca como tal, que como con accesorios, pues venía con lo que es la pulsera o collar, más bien, y venía con el microfonito,
como accesorio. Aquí. ¡Ay! ¡Cómo me duele! Venía como accesorio, ¿no? Y pues bueno, compañeros y compañeras, pues esto ha sido todo de mi parte. Celina y yo nos despedimos. Y pues esto ha sido todo el día de hoy. Y ahora sí me despido. Compañeros y compañeras, este fue Elliot, el mundo de Elliot. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Chaguito. Bum 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 b